Es difícil compartir. Bueno, para nosotros es Facundo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y de las chicas, para nosotros es Lourdes. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, un poco nervioso todavía asimilando la noticia, pero la verdad que me llena de felicidad saber que conseguí lo que quería, que era salir rey de la primavera. La verdad es que estoy muy sorprendida, muy agradecida. La verdad que no puedo creer porque las chicas eran muy lindas, son muy lindas. Así que la verdad estoy todavía en shock. No caigo todavía, pero es muy feliz, muy feliz. Ella me inscribió, me dijo que me inscriba en realidad. Y me dijo, mirá Facundo, inscribite en el concurso, en una de esas ganás. Y al principio me daba vergüenza, pero después me animé. La verdad que fue un tema de que mis amigas y mi familia me insistieron, ya que participé el año pasado. Y bueno, me dijeron que capaz este año tenía suerte. Y bueno, acá estoy, gracias a Dios, la suerte estuvo de mi lado. Estudio profesorado en educación primaria en la escuela normal, estoy en segundo año y estoy en la agencia de Sandra Centurión también haciendo un modelaje. Tengo 19 años, estoy estudiando licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto San Miguel, así que la verdad estoy en primer año y estoy muy feliz. Toda la gente, tanto chicos como chicas, tienen que animarse. Salir de lo que son los prejuicios, el estereotipo que mucha gente por ahí tiene en cuanto al rey o reina de la primavera, modelaje y todo. Si a uno le gusta, tiene que apostar y arriesgarse y participar.